boilosis son enfermedades virales que dentro de ellas, de este grupo, las comprende lo que es el dengue, el Zika, el chikungunya y la fiebre amarilla. En el caso de nuestro país, dentro de las arboviruses que nos han estado afectando en los últimos años, las más frecuentes han sido el Zika y el dengue, que se han presentado en formas de brote. Casi siempre ocurren, están muy relacionadas con los periodos de lluvia y las altas temperaturas, por lo que casi siempre en los últimos 5 años se ha visto un comportamiento con un incremento a partir de la semana 26 a la semana 46, 48, es decir, que comprende casi siempre desde los periodos de los meses de abril hasta el mes de noviembre y principios de diciembre. No hay dengue sin que esté el vector, que es el que transmite en realidad lo que son todas las arboviroses. En la parte entomológica, que se realizan una serie de acciones en la comunidad y los centros de trabajo, es decir, en las casas, como los centros de trabajo, centros educacionales, enfocadas a la eliminación de los criaderos de la Aedes aegypti, es decir, eliminar lo que es la focalidad. Esto se realiza a través de diferentes tratamientos: tratamientos adulticidas, el tratamiento focal, que es la revisión de todos los locales, de todas las cosas, y tratamiento adulticida, que es la fumigación, que es como se conoce en la población. Esto, de hecho, hoy se está realizando de forma intensiva en el municipio de Cienfuegos, que es un municipio de mayor riesgo. De hecho, es el municipio que aporta prácticamente 50% de los casos a lo que es la provincia. Y de una forma no tan intensiva, pero sí teniendo en cuenta los eventos y los riesgos en diferentes municipios, como el municipio de Aguada, en el municipio de Cruces, que también se está realizando, en el municipio de Cumanayagua, que han sido municipios que a lo largo de estos años han aportado un número importante de casos de arboviruses, dígase Zika o dígase dengue, en los últimos años, que es lo que hemos estado teniendo en estos periodos. El Ministerio de Salud Pública cuenta con un sistema de vigilancia y una campaña integral para la prevención y control de estas enfermedades. Esta hace énfasis en la erradicación del mosquito Aedes aegyptis, su agente transmisor, por lo que se insiste en la realización del autofocal familiar. También se potencia la labor de los trabajadores de la campaña antivectorial, quienes visitan hogares, orientan a la población y fumigan cuando la situación así lo requiere. Dentro de los principales síntomas y signos que debemos vigilar en el caso de las arboviruses están, por supuesto, la fiebre, el rash, los dolores articulares y musculares, vómitos, diarrea, que también pueden estar presentes, pero evidentemente más marcados están siempre la fiebre, el rash, y la vigilancia de las arboviruses se incluye también las conjuntivitis por las manifestaciones que también puede dar el Zika, que también está incluida este tipo. Entonces, por lo que la vigilancia se realiza, una vigilancia sindrómica, es decir, no solo ya se vigila la fiebre, sino se incluye el rash y las conjuntivitis a la hora de las manifestaciones. Esto es importante que la población lo conozca, porque muchas veces tenemos algunas de estas sintomatologías y no acudimos, pensamos tal vez que es una conjuntivitis viral o que tenemos una enfermedad exantemática de otro tipo y no pensamos en el dengue, es decir, que tenemos algún rash y no pensamos en el dengue. Y es muy importante que ante cualquier de estas sintomatologías se acuda rápidamente a los servicios de salud. Es el médico el que decide la conducta, no la persona. Dentro de los complementarios realizados a los pacientes, una vez que acuden a alguna institución de salud, en este caso a los hospitales, que es donde se ingresa y donde se hacen esta serie de estudios, se les realiza el monosuero de dengue, que se realiza el sexto día de la fecha de inicio de los síntomas. Y también se les realiza el PCR para dengue, PCR para Zika, que se realiza en el caso del PCR para dengue a los 3 días de la fecha de inicio de los síntomas. Y el PCR para Zika se puede realizar en orina y en sangre, y bueno, en orina se puede hacer hasta los 21 días. Esto ha ayudado mucho a la detección precoz de anomalías congénitas, sobre todo en el feto, porque bueno, como ustedes conocen, el Zika, una de las complicaciones que trae son las malformaciones en el bebé, y por supuesto ha impedido que tengamos un incremento de esto a nivel provincial y nacional.
hay una serie de riesgos ambientales importantes en la ciudad. Riesgos que evidentemente hay que solucionarlos de forma inmediata porque evidentemente constituyen un riesgo para la transmisión de arboviroses. Pero lo que se ha visto últimamente es un incremento de los depósitos, de hecho, artificiales. Antes el mayor porciento de la focalidad por Aedes aegypti estaba en los tanques bajos. Ajá. Pero en estos últimos meses se ha visto un incremento de depósitos artificiales. Depósitos artificiales como cubos, cubetas, gomas, pomos plásticos, latas, que están en los patios de las personas, de las viviendas o de algunos centros de trabajo, que nos traducen que existe un desorden ambiental a lo interno, es decir, en las viviendas, en los centros de trabajo, intradomiciliario, por lo que se requiere de un autofocal con calidad, autofocal tanto familiar como laboral. Eso es una de las medidas fundamentales para la prevención de lo que es las arboviroses. El médico de la familia, muchas veces apoyado de otros compañeros de la salud, es decir, de otros profesionales de la salud que apoyan los consultorios, realiza la pesquisa activa, es decir, las personas salen a la calle a buscar a los enfermos. Esto se está realizando hoy en todas las áreas de salud y en todos los municipios, unida por supuesto también a la vigilancia que se está haciendo, la vigilancia activa del COVID, pero se realiza mantenido, nunca se ha dejado de realizar la pesquisa activa de síndromes febriles y, bueno, como te dije, del rash y también, bueno, las conjuntivitis y otras manifestaciones que se pueden dar como, bueno, cefalea, decaimientos, atragias, mialgias y otra serie de sintomatología. Existe una vivienda con personas, no sé, o ancianos, o niños alérgicos, o personas encamadas, o enfermos, hay diferentes tratamientos que se pueden utilizar. No es el famoso humo como se conoce, es decir, que implica el petróleo, que a veces es dañino, que a las personas le hace alergia, a algunos le produce enfermedades respiratorias. Se buscan otras opciones, es decir, con otros tipos de líquido, otros tipos de sustancias, que no afectan como tal la salud de los moradores y se puede realizar. Otras cosas de las que se pueden hacer es el cambio de habitación también de los moradores, es decir, los sacos si se puede. En el caso de que no se pueda, es como les decía, que lo que se realiza es el cambio del producto y la forma de tratamiento. Pero siempre se debe fumigar, igual que las casas cerradas. Si las personas salen de vacaciones, viven en otros lugares, siempre debe existir un responsable de esa vivienda o ese local. Porque, es un riesgo y lo estamos viendo a diario. Casi siempre las casas cerradas que se mantienen por tiempo es donde están casi siempre los criaderos permanentes prácticamente del mosquito, porque no se fumiga, no se chequea, no se evalúa y entonces es un riesgo. Cuba mantiene el desarrollo y la innovación científica como una de las estrategias de enfrentamiento a la COVID-19, con 115 investigaciones en curso, las que se distribuyen entre intervenciones, estudios y ensayos clínicos. La directora nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAC, doctora Ileana Morales Suárez, comentó que en el país la ciencia no disminuye en su capacidad de innovación e investigación. Asimismo, resaltó el carácter intersectorial de los estudios del grupo técnico, junto a las acciones de gobierno, y se refirió a la influencia de la vigilancia en la salud como método clave en el manejo de la pandemia en el país. La provincia en estos momentos tiene una situación favorable epidemiológicamente con respecto a la transmisión de dengue y otras arboviroses. Nosotros hoy nos encontramos con una tasa inferior a la tasa nacional y nuestros municipios de igual forma. Aunque estamos por debajo de la tasa nacional, sí hay municipios que han presentado tasas a veces superiores a la provincial, como es el caso del municipio de Cienfuegos y el municipio de Aguada, que tuvo un evento a inicios de este año. Pero bueno, que ya posterior a enero-febrero se ha mantenido con cifras normales y con una tasa acorde con lo esperado. Dentro de los lugares de mayor alto riesgo, en el propio municipio de Cienfuegos, teniendo en cuenta una estratificación que se realizó, teniendo en cuenta indicadores entomológicos, clínicos, epidemiológicos y relacionados con la densidad poblacional, se detectaron 4 consejos populares en el municipio de Cienfuegos de muy alto riesgo. Estos consejos populares son el Consejo Popular de Reina, el Consejo Popular de Centro Histórico, el Consejo Popular La Gloria y el Consejo Popular de Juanita 1, que hoy por hoy de igual forma son los consejos que han estado aportando el mayor número de síndromes febriles.
Esto es relacionado, bueno, con muchas cosas, pero fundamentalmente con la densidad poblacional, con la movilidad poblacional. Son lugares donde se encuentran el mayor número de centros laborales, escuelas, donde están muchos centros turísticos, centros recreativos, y evidentemente esto también influye a lo que es la transmisión de estas enfermedades. Las arbovirosis son un grupo de enfermedades que solo pueden ser eliminadas con la participación de toda la sociedad. Se precisa de la contribución ciudadana para su erradicación y control. La autorresponsabilidad es muy importante para la vigilancia y la prevención de todas estas enfermedades, de las arbovirosis, que es de lo que estamos hablando. Sobre todo de acudir inmediatamente a los servicios de salud ante cualquier sintomatología, es decir, fiebre, rash, dolores articulares, musculares. Y además de esto, todas las acciones que se realizan en la parte tanto de los centros de trabajo como en las casas, es decir, el autofocal familiar y laboral. Estas son cosas claves para la prevención de las arbovirosis.